Y hablamos de un hecho que ocurrió hace 8 días. Inicialmente en la localidad de San Cristóbal, un patrullero que resultó lesionado, un impacto de bala en su cabeza en medio de una requisa. Anoche acompañamos a la esposa, a su bebé recién nacido, a sus 8 hermanos y a la mamá en una cadena de oración porque él continúa todavía en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué pasó con el criminal que le disparó? Aquí está el informe del Ojo de la Noche. 8 días del atentado. Él ha sido muy buen hijo. Él era el que me daba todo, todo. Me tenía la cara arregladita. Padre nuestro que estás en el cielo. En oración permanece la familia del patrullero Elmer Ardila, quien recibió un impacto de bala en su cabeza en medio de una requisa en el barrio Guacamayas, en el sur de Bogotá. No lo ve uno evolucionar. Nada, estamos esperando, le hemos orado mucho a Dios y hay muchas cadenas de oración. Su familia, que llegó desde Caquetá en Cundinamarca, solo espera un milagro. A pesar de la leve mejoría del uniformado, aún permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santa Clara. Yo le pido tanto a mi Dios y a mi Virgencita del Carmen, a la Virgen de Guadalupe, que mi hijo quede bien, que vuelva al seno de mi hogar, que era mi mano derecha. Sus 8 hermanos, su mamá, su esposa y demás familia, aún no pueden creer lo que le ocurrió y en medio de su trabajo en la policía. Todos esperan que la persona capturada y responsable del ataque reciba el peso de la justicia. Nefasto que nos enteramos que ese delincuente no hace mucho había salido de prisión. Un juez le concedió el beneficio de casa por cárcel, siguió delinquiendo y esas son las injusticias de la vida. Mientras tanto, están a la espera de esa ayuda divina para que el patrullero vuelva a su trabajo y ante todo siga haciendo lo que más le gusta, ayudar a los demás y velar por el bienestar de su familia.